La vamos a rotar, de... ahí se actualizó el bracket. Está listo, y ya después va a venir con Guatamán. Damos comienzo ya y tenemos a Guatamán versus Hades. Tenemos a Mario en contra de Lucas. Comenzamos directamente ya. Lucas haciendo un poquito de daño en contra de Guatamán. Y eso es lo que le cuesta precisamente... ¡Ah, no! ¡Tenemos Ness! ¡Perdón! ¡No me fijé! Tienes razón, como vi a Luca durante todos los juegos, como que lo asimilé que era Luca, el hermanito. El Ned. Toda la razón, ¿cómo estás, Coque? Bienvenido al stream. ¿Será porque está en contra de Mario? Buscando la preferencia de sonido del Pika Fire de Ness. Porque lo vimos jugando Luca en los juegos anteriores. Y hasta donde entiendo, el main de Hades es Lucas. Pero obviamente que tiene cierta ventaja o ciertos moves a lo mejor en donde mejor Ness. Como mencionan, lo que le cuesta a Mario son los personajes que los pasean, que los sonean. Y que los sonean muy bien con proyectiles. Y bueno, obviamente que está dentro de esos personajes. Lo que es Lucas y lo que es Ness. ¿Lucas índigo como si es hipster? ¿Cómo es así? ¿Es tu tipo de pregunta? Se alcanza a recuperar bien, menos mal no le pegó a Mario. Porque uno realmente trata de entrar a castigarlo cuando lo ve tirando el Pika Thunder y ¡pum! Salí volando. ¡Muerto Mario! La primera vida, el primer stock va para Hades. Van súper parejos, sí. Guatamán, cada vez que lo veo jugar, está jugando mejor. Me alegra ver siempre el progreso por parte de los jugadores. Excelente spot dodge. Yo creo que lo debería eliminar ya. No, está tan cerca de la esquina. Pika Fire que termina conectando, soñando aún más. Explicando las situaciones. Grande Pika Fire. Ese marker ahí. Uy, el yoyito casi pega. Put down the yoyo, disco killer. Happy por parte de Mario que termina conectando bien. Está quitando a Mario. Sí. Corre el líder Ness. A ver si está ganando. Debería estar muerto, sí. Porque estaba al medio del stage, por eso no se terminó eliminando. 192% ya. ¡Oh! ¡Hasta luego! Eso lo venía diciendo y lo tenía hace rato. Si quedas atrapado entre medio del recovery de Ness. Y eres algo como Mario, estás muerto. Por fin le termina quitando el primer stock. Tiene una vida completa ventaja a Es. Chicos, si quieren ir dejando haciendo clips de los mejores momentos, agradecería bastante. Yo cuando tenga alguna posibilidad de regalar premio o cosas así, siempre se lo voy regalando a todas las personas que vayan haciendo clips y vayan aportando siempre
contenido de la comunidad. Así que si se pueden haciendo clips de lo que creen, clips de lo que creen ustedes, van a ser las mejores jugadas, por favor. Bienvenidos. Boom, conecta bien. Buscando el smat. Todavía está con un stock completo de ventaja y van igual en porcentaje. Eso no es muy positivo, obviamente, para el buen Guatamán, que está buscando la posibilidad del comeback. ¿Cómo está Crisacto? Voy a revisar el tiro. Sí, de hecho sí sale. Salen los paquetes de Brain. Muchas gracias, Chris. Yo generalmente cuando me meto a stream también dono todas las cosas de Prime, porque al final ni la uso. Me meto un juego que ni juego. Entonces al final las termino regalando todas. Incluso la suscripción de Crunchyroll. Me acuerdo que la terminé regalando porque tenía suscripción a Crunchyroll. Broner. Lo siento, 43% ya. Guatamán. Lo que le pegue lo van a mandar a volar. Si le pega un grab, está muerto también. ¡Ay! Vaquerazo en la cara. Igual, ¿ah? Sería tremendo comeback si es que lo logra Guatamán. Y se puede, se puede, se puede. Mario es peligroso. Es cosa de que conecte un Froner y termine spikeando. ¡Ah! Le volvió Pika Fire. Bien. Buscando el downer. Lo que conecte ya lo va a mandar a volar. 190% en Mario. ¡Uy! ¡Empieza el combo! 92. ¡Cerca que estuvo eso! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Ah! Se queda con el primer juego. Se agradece mucho, Chris. Encuentro que genial eso que inventó Twitch, porque permite que claro, como repartir más regalos con lo de que es Prime y hacer un aporte más a la comunidad. Encuentro que es súper positivo. Vaya, el próximo juego. Ambos jugadores listos. 1-1 se viven las cosas en las finales del Winner Bracket. Y el perdedor se nos va a la final del Loser Bracket. No queda perdido. Todavía quedan más juegos. Todavía quedan bastante mejores de 5. Que pónganse cómodos ahí. Exactamente. Fomenta todo tipo de transmisiones. Fomenta todo tipo de cosas. Como que hace que se puedan hacer más regalos. Y también eso de los puntos que hay en algunos canales donde te deja de bloquear cosas. También lo encuentro increíble. No lo tenemos activado porque, bueno, no me lo ha activado Twitch. Pero es como beta para algunos canales nomás. Pero lo encuentro increíble. No se vaya, todavía estamos en la final del Winner Bracket, pero sí cerca. ¿Cómo estás? Empezamos el periodo de finales, sí. Final Winner Bracket, final Loser Bracket y Grand Final. No nos alcanzamos a transmitir las semifinales también del Loser Bracket. No lo sé aún. Estás jugando contra Lizard en contra de Brexel y el ganador va a enfrentar ahí a Polo. Bien, bien también, anunciamos formato nuevo para lo que son los torneos de Smash. Que nos va a permitir hacer como dos torneos al MAE o uno grande. Y el torneo de dúos, ya no va a haber más torneos, más formato de liga, sino como que... No como que, sino que va a ser más simple. Esto porque a la comunidad igual, a los jugadores nuevos les parece más cómodo, la verdad, que con formato de liga.
Así que yo creo que van a estar todos más felices. Y probablemente se encuentre más pozo en todos los torneos. A volar ese NES. Runner para abajo. ¡Ay, Abesmatch! 3-2. Primer stock va directamente para Wataman. Se recuperó bastante ese segundo juego. Está jugando un neutral bastante más sólido este segundo juego Wataman que el primero, sin lugar a dudas. Uy. Quería conectar a Ares un poquito más de daño, no va a ser posible. Agre la cara. ¡Oh! Avery termina asegurando el trabajo. Igual tiene bastante porcentaje ya encima, así que debería estar cómodo Wataman en tratar de entrar y poder buscar ya ese stock. Es difícil entrarle a Lucas o Nene. Es súper molesto y se mueve Nene. Buscando la extensión del Pika Fire. Importante saber salirse del combo, porque algunas personas, por ejemplo, como yo, tendemos a poner escudo o tratar de hacer algo cuando te estés pegando el Pika Fire y al final te termina agarrando con un grab, porque es a lo que tiende a castigar, o incluso con Smash, que te quedas muy mal parado el Pika Fire. O Pika Fire y Smash y RIP. Le costó mucho a Wataman poder quedarse con este segundo stock y ya igualó un porcentaje incluso a veces, ya incluso teniendo la posibilidad de generar él la ventaja ahora. Grab y muerto. Nada que hacer ahí. Está costando mucho a Wataman poder acercarse. Está espaciando demasiado en esa al pobre Mario. El Jap no lo va a matar. ¡Tampoco! Se conectó al Backer a Easy. La verdad que estaba esperando para poder conectarlo. Esta había sido toda la intención. Conectaba eso, estaba muerto Wataman. Los gloriosos Pika Fire haciendo lo suyo. Backer y muerto. Igualan en stock. Bien peleado está. ¡Tremendo lo de Wataman! ¡No! ¡Qué buen comeback se acaba de pegar! Y con eso termina asegurando la partida. Glorioso Wataman ahí. Yo creo que eso vamos a sacarle clip. Vamos a aprovechar de sacarle clip a ese momento. 1-1. Pareja las cosas, Wataman. Buen combo se sacó. Sin duda, tremendo combo se sacó.
Pues vamos ya al tercer juego en todos estos tremendos players. Cuatro, dice ahí Marker. Sí, se ve la tremenda jugada. Comienza ya la partida. Nos vamos a Town City. Está jugando como Dios. Una tremenda play con eso. Oh, me llegó a doler a mí. Cómo pegó. Buena testa. Cómo pegó lo que fue ese batazo en la cara. Que jugó a doler a mí, honestamente. Está jugando bastante bien Guataman en contra de lo que es NES comparado a lo que fue el juego. Creo que se adaptó muy rápido. ¿Cómo está ahí Firehawk? Perjado que ya lo tenemos clasificado para el Expo Game. Mañana tengo que confirmar a todo esto si la entrada que tienes es para los 3 días, para que participe en todos los otros eventos que hay, o para el día domingo. Me parece sí que es para los 3, pero te lo confirmo mañana porque no quiero divulgar información equivocada. Eso obviamente también teniendo la decisión de que quisieras viajar antes. Y que por eso igual las finales son el domingo. Buen grab por parte de Guataman. Llevan $34 del torneo, 35. Si pueden ingresar a Macherino y dejar el código de LT Smash 2, ayudarían directamente a lo que es el pozo. Lo pueden hacer en varios torneos a la vez. Los códigos son para cada torneo. No se comparten, por así decirlo. Entonces se puede ingresar un código, por ejemplo, a este torneo y después ir a otro torneo de Smash y ingresar otro código sin ningún problema. O a otro torneo de cualquier otro juego. Ya ya quiere conectar encima a Guataman, que le ha pasado ya 2 o 3 veces que el recovery de NES o Luca en este caso, que en el caso anterior, que estaba jugando a Ash, lo deja mal parado. Tiene cuidado con eso. Están bastante parejos ambos. Packer fuera de escudo y reventado. Tenemos a Polo en contra de Braxen en el Loser Bracket. Semifinales de Loser Bracket. Van a empezar a jugar en estos momentos, así que después de esta partida nos iríamos directo a la final del Loser Bracket. Ahí está con los 3 stock. Guataman no va muy bien esta partida. Por fin se queda con el primero. Veamos si ya se puede empezar a recuperar. La partida anterior se pegó tremendo, qué tremendo comeback. Veamos si es que en esta tiene una posible recuperación. Fire de Hades son bien molestos, pero la verdad es que Guataman se ha recuperado bien. Ya le conectó 78%, estaba con un stock entero y algo de daño le alcanzó a hacer antes de que Hades empezara a acercarse más. ¡Ay, muerto! No, salió volando con eso. Buena reacción por parte de Hades y no se lo alcanzó a sacar de encima a Guataman. 2-1, match point. Si Hades se queda con el próximo juego, envía a Guataman al Loser Bracket. Si Guataman se caga en el próximo juego, nos vamos a una quinta partida entre los 2 titanes. Vamos a ver si pillo el clip. Acá está. The comeback de Guataman. Y lo dejamos. Y lo vamos a aprovechar de subir directamente. Una buena jugada.
Bonito cuando saliendo como momentos para guardarlo y para irlo subiendo después como recopilatorio. De hecho, compartimos un recopilatorio hace poco en la taberna también, así que si hacen recopilatorio, si hacen guía, si hacen videos, si hacen stream, avísennos, no tienen por qué buscar números, así como esperamos, no, que estoy esperando tener más números para preguntarles si me pueden compartir el stream, no, pregúntenos nomás, nosotros siempre compartimos los streams y la idea siempre es potenciar la comunidad y no vimos absolutamente nada a cambio. Ojalá que mencionen los torneos, honestamente, pero no una obligación tampoco, así que avísenos nomás si quieren que los compartimos, compartir contenido en redes sociales. Entre todas las redes sociales que tenemos de la taberna hacemos aproximadamente como 25.000 likes y todo orgánico, entonces hay harta gente que termina viendo el contenido cuando el contenido es bueno y quieren que se lo divulguemos, para eso estamos, para apoyar a la comunidad. Avísenos nomás, guía, plays, recopilatorio, lo que sea. Obviamente mientras sea contenido que no insulta a nadie, pues, pero entiendo el punto. Oye, vamos a tener un cambio a planta piraña, ¿eh? Uff, interesante cambio. Veamos si planta piraña se puede situar bien o la verdad le cuesta más este cambio de lo que podría haber hecho con Mario. Siento que Mario es más rápido y planta piraña lamentablemente no tiene la misma velocidad que Mario para poder castigar a lo que es Nessie. Si le costaba con Mario, creo que con planta piraña le va a costar más todavía. Pero esperemos a lo mejor que esté equivocado y se quede con esta partida para irnos a una quinta. Ay, Dios mío, de parry. Tú, ¿dónde estás? Están ya en Winner Finals. Oye, no está el texto arriba, me acabo de dar cuenta de eso. Ahí está. Disculpa, estaba escrito pero estaba escondido. Estaba justo detrás del logo, entonces no se veía, tuve que sacarlo hacia adelante. Los resultados de esta planta piraña, sí, está volando ahí en stock. Hoy hicimos un cambio de formato para todos los que vayan llegando al stream que no recibieron la información. Ya no vamos a mantener el formato de liga. Esto netamente por la siguiente razón. Una, es mejor para toda la comunidad no tener tantos torneos online porque... O sea, no tener un formato de liga con tantos torneos online cuando no hay un prize pool tan grande. Siento yo porque... Y hay muchos torneos en Smash Bros. Ultimate por parte de la comunidad y eso es excelente. Entonces... Cuesta a veces bastante poder encontrar las fechas libres para poder hacer un torneo así. Por otro aspecto, para los nuevos es mucho más, es más cómodo apretar next cuando la fecha y el prize pool directamente a tratar de extender un formato de liga por puntos que no estén acostumbrados a jugar. Y la verdad que incluso es difícil incluso de explicar, entonces obviamente que se va a entender difícil. Segundo stock, se lo queda la planta piraña jugando bastante bien el Rex. Así que vamos a volver al formato de prize pool más directo. Simplemente el ganador se termina quedando con el pozo, primer y segundo lugar de hecho, y uno y dos torneos al mes, en donde vamos a hacer uno o dos torneos de singles y uno o dos torneos de dúo. Lo más probable es que lo mantengamos uno y uno, donde se busque un prize pool más grande para ambos torneos y vayan más directamente. Por otro lado, para los que saben, jugó los torneos antes, cuando hacíamos qualifier, como eran más seguidos, eran toda la semana, el formato era un poquito más largo para aguantar, no sé, porque se me metieran 64 players y no se alargara dos días. Entonces la mayoría de las partidas eran BO3, Lucifer Bike BO3 y solamente las finales eran BO5. Planta piraña igualando. Tenemos el 2-2 de Wataman. Y en este caso, como van a ser menos torneos, se va a hacer un formato más largo. Desde octavos de final a lo mejor BO5, lo más probable es que de semifinales. Jugando de más espacio lo que son 3 misiones y aguantando en el caso de que se metan más jugadores, dejándolo en 2 días. ¿Me recuerdo el COD Mobile? No lo he jugado.
El de Mario Kart también está re bueno. Muy guay. Está épico. Y ahora es match point para ambos jugadores. El que gana ahora se termina quedando con la partida del winner bracket, llevándose a la gran final directamente. En el chat, ¿quién espera que se lo vaya a quedar? ¿Guatamano o Aes? ¿A quién le van? Deje su foto ahí. Ness no quiere Caracax. Bueno, a lo mejor cambia Luca ahora. Hubo varios juegos con Luca durante el top 8 y las semifinales. Y ahora que llegamos a la Winner Final, cambió a Ness contra Guatamán. Puede que contra Planta Piraña le convenga más Lucas que Ness. Honestamente, la diferencia, no sé contra qué personaje te conviene más uno que el otro. Va el Guatamán de nuevo por Mario. Decide seleccionar este personaje en vez de lo que es Planta Piraña. El Guata le está diciendo Marker. Damos inicio ya a lo que es la partida. Dos a dos en el marcador. Ambos jugadores jugando pacientes. Y siento que Guatamán, igual independiente que ganó el juego anterior y lo logró soñar más fuera de stage a Aes, igual le costó bastante con Planta Piraña entrar. Bueno, dijo, no sé, es que en verdad no me sentí muy cómodo. Prefiero ir con Mario, que ya me lleva una partida igual y la verdad que me siento más cómodo. Y creo que le sirvió un poquito Planta Piraña para tratar de entender un poco más cómo entrar en contra de Enes, porque lo está soñando mejor ahora. Y está buscando mejor el espacio para hacer que Hades en verdad trate de entrar y él castigue la entrada más que nada de Hades. Le puso una buena cantidad de porcentaje. Igual igualó a ese lo mismo. Cuando el pica fire en estos momentos. Disculpen eso. No lo encuentra. Oh. Downer directamente. Con salto. Ya había empezado el downer de Mario. Donde tiene multi-hit. Yo lo doy un poquito. Está tanto sacárselo. Se le va a hacer parry si no me equivoco el último hit nomás para poder castigarlo. Nah, fue demasiado gris. Creo que se alcanza a recuperar, sí. Estuvo cerca. Y es de cuidado con el chorro de agua de Mario. Best match. Fuera de escudo. Se protege bien del pick of fire. Y se queda con el primer stock Guatamán. Sólido Guatamán. Combinó bien, pero no había suficiente porcentaje para spikearlo, creo. O, bueno, tampoco pegó en la mejor zona. Si lo hubiese eliminado, lo hubiese ya, creo, estando. Hubiese ya casi asegurado lo que es la partida. Porque hubiese quedado con casi 3 stocks encima. Aunque han habido comebacks increíbles dentro de este juego. Pequerazo en la cara, logra conectar, pero no lo va a matar. Investigando esto un poquito a Mario. Empieza a soñar ya con los proyectiles y eso es lo que tiene que estar tratando de hacer. ¡Ay! A ver, lo logra encontrar y se queda con el primer stock de Guatamán. Está tratando de buscar el espacio para poder castigarlo, pero es difícil para Mario. Buen up smash. Yo sigo con un upper incluso. Patada en la cara, nada de cosas. Uy, no me he fijado
Que se sana bastante cuando logra absorber un proyectil. Lo que es NES, no, supongo que es referente a lo fuerte que es el proyectil. No creo que se sane el mismo porcentaje de lo que te daña el proyectil. Un poquito P. Probablemente van a decir sí, se sana lo que te pega el proyectil. Se sanó como 9% cuando le pegó. O sea, fue Mario. ¡Ah! ¡Oh! Smash conectado. No lo va a matar. Se logra pegar y se recupera bien Wataman. Tiene bastante rage. Mario está obviamente buscando al Bagger. Ahí va directamente por Graf. Arranca bien Wataman. Lo sigue persiguiendo con su dodge attack. Ay, si lo logra encontrar y vaquerazo en la cara. Lo predijo bien. Dijo a Wataman va a tratar de salir saltando aquí. No lo ha hecho hace rato. Y lo encuentra bien. Está haciendo mejor leche trap, creo yo, Aves. Que lo que ha podido hacer Wataman. Ya lo logra agarrar. No va a alcanzar a ir por un castigo o un up smash. Va a terminar con el stock. ¡Oh! Y no se podía recuperar con eso. Recuperó. Chocó contra el stage, lamentablemente. Abajo. Salió volando. Veamos qué pasó en el loser bracket. Brexit jugando en contra de Polo. Y no sé cuál de los dos habrá ganado. Dijeron GG nomás recién. ...92% en Wataman, 32% en Hades. Recordemos que el ganador avanza a la gran final y el perdedor se va a la final de loser bracket. Neutral Lair que conecta. Pika Fire buscándolo. Va a querer la cara, ya sumó bastante daño Wataman. ¡Uy! Oh, el grave. Era una buena predicción. Lamentablemente el Data no estuvo tan de acuerdo. 101%, vaquerazo de nuevo, 111. Está poniendo difícil. Le para pegando a Aves, me parece bien. Está cambiando un poco sus opciones de recovery. La mayoría de los juegos ha estado recuperando simplemente parándose. Y ahora dije, no, ahora me cambio a pegar. Porque es el momento de que no me logren predecir. Ya Wataman se acostumbró un poquito a que me pare siempre, honestamente, pegando. Va a tener que usar, sí, se alcanza a parar. Roll, no lo alcanza a predecir bien Wataman. Y el vaquerazo que conecta la cara de Mario. Aves con el 3-2. Qué tenso momento. Ambos se iban a pegar y el primero que pegara simplemente iba a ganar. Estaban llenos un porcentaje de daño. Y el primero que pegara iba a terminar eliminando. Vamos a la final del loser bracket ahora. Y me llama la atención saber entre quiénes juegan.